sofá de We Go Live, así que a todos los que estáis conectados en backstage ahora mismo para disfrutar de este We Go Live, os damos la bienvenida. Tenemos la suerte de contar con una parte pequeñita de Travesía Marte. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien. Encantados de estar aquí. Y recién aterrizados de Valladolid, del concierto, contarnos un poco cómo ha sido esa última experiencia en directo. Bueno, la verdad es que tuvimos dos conciertos bastante cercanos. Tocamos en La Palma, en Madrid, y la semana siguiente creo que fue, ¿no? Uh-huh. En Valladolid, que la verdad que, pues oye, bien. Tuvimos la oportunidad de ir allí a una sala Asclepios, ¿no? Asclepios, sí. Asclepios, sí. 25 años o así, que lleva abierta, y bueno, la verdad que muy bien. Lo pasamos muy bien y nada, la verdad es que fue un concierto, pues, de estos que haces fuera de Madrid, que no sabes muy bien qué te vas a encontrar, y nos encontramos al final, pues la gente respondió y la verdad es que estuvo bastante bien. Salimos muy contentos, disfrutamos mucho y nada, o sea, fin de semana fantástico. Pues vamos a empezar este martes a disfrutar con vuestro primer tema. No sé qué nos vais a presentar, así que contarnos cuál va a ser este primer tema que vamos a escuchar. Vamos a empezar con un tema, se llama De Paso. Y bueno, es un tema que está en el disco que hemos editado en diciembre, y es un tema muy rockero en directo, y que lo hemos llevado aquí al formato más folk, que es como muchas veces las canciones nacen en Travesía, y bueno, a ver si gusta. Pues vamos a disfrutar. Estoy aquí, ahora esperando a que pase el tiempo. Gritaré todo lo que ves, aunque muchos pasen de largo. Fabricarán excusas perfectas para olvidarse. Esconderán cualquier mensaje que los aleje del avance. Y vendrán otros más, no seremos suficientes para lograr encajar cada pieza en su puzzle y cambiar. No sé qué hacer si cambia la luz, si rompe el cielo. Y si sopla fuerte el levante, y la gente se esconde en la calle, y la gente se esconde en la calle, y la gente se esconde en la calle. Vendrán otros más, no seremos suficientes para lograr encajar cada pieza en su puzzle. Y vendrán otros más, no seremos suficientes para lograr encajar cada pieza en su puzzle. Cambiar.
esto de los conciertos online y los aplausos online, todavía nos falta la parte interactiva que podamos ver, pero sé que toda la gente que está conectada en backstage está aplaudiendo desde sus casas. Vamos a hablar un poco porque habéis presentado casi el penúltimo tema de ese Bestias y Fantasmas, ¿no? Uh-huh. Contarnos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco y qué canción del disco os representa actualmente. Vale, bueno, pues a ver, el proceso de creación, al final un poco la semilla del grupo somos Rafa y yo, ¿no? Entonces teníamos como bastantes canciones que hemos ido creando y que han ido creciendo luego con la incorporación del resto de la banda, que hoy no están aquí, pero son Iñaki, Alfonso, Nacho y Dani. Y al final, pues bueno, todos juntos formamos Travesía Marte y estas canciones pues han ido creciendo y han acabado formando parte pues de este disco Bestias y Fantasmas que, bueno, estamos presentando aquí y que la verdad que estamos muy orgullosos, ¿no? Porque sí, bueno, y un poco respondiendo, ¿no?, de qué tema nos representa, es complicado porque al final un poco dentro de las bases del grupo es que tampoco haya ningún estilo definido al 100%. Igual un tema que te puedo decir que fue el primer single y un poco lo dijimos por eso, porque era un poco romper con la maqueta anterior que habíamos hecho, que es Goodbye, que es un tema que, bueno, aparte de que metemos una frase en inglés, una palabra. Entonces, bueno, el caso es que es un tema que yo creo que abrió un poco el camino, ¿no?, a intentar quitarnos prejuicios de cómo sonar y cómo no sonar y, bueno, y atrevernos, entre comillas, atrevernos. Tampoco hacemos nada muy, muy alejado de lo que es un clasicismo musical, ¿no? Pero sí es verdad que para nosotros significaba un poco meternos en otros sitios. Y yo creo que ese tema, pues bueno, te diría que nos representa en ese sentido, ¿no? De apertura, ¿no? De apertura del trabajo que empezamos a hacer con las canciones del EP hace ya 3 años. Y este disco ya habéis presentado en Café La Palma y en Valladolid. ¿Tenéis alguna próxima fecha o algún sitio en el que podamos disfrutar de este disco al completo en directo? Bueno, pues estamos cerrando para Alicante, que nos gustaría, yo soy de allí, nos encantaría ir por allí y, bueno, pues tocarlo allí para toda la gente que nos lo está pidiendo y demás, y luego aquí en Madrid también, lo que pasa que, así que os podamos decir, yo creo que animaría a todo el mundo a seguirnos en redes sociales, porque al final ahí ponemos siempre todo y estamos muy activos y subimos fotos y cuando está confirmada las cosas 100%, pues lo ponemos todo ahí, así que bueno. Pues aceptamos ofertas también. También, es verdad. Una de las redes sociales abiertos. Festivales para tocar, sí, en casa. Una de las redes que no puede faltar es ese wego.com/artistas/travesia-marte, que es vuestro perfil de artista en Wego, en el que iremos compartiendo todas esas fechas. No sé con qué tema vamos a seguir, así que os dejo que lo presentéis. Vale, pues en este caso vamos a seguir con una versión de Pulp que se llama Come On People, que al final creemos que tiene una historia como muy potente, que al final nos apetecía cantar en castellano. Entonces, bueno, pues hemos hecho una versión mucho más tranquila que la original. Y bueno, está, de momento no la hemos grabado, pero bueno, tenemos ahí proyecto igual para el futuro trabajo que vamos a... Sí, tenemos previsto en breve meter en estudio otra vez y bueno, y seguro que esta canción a lo mejor está dentro de ese próximo trabajo. Pues vamos a disfrutarla. Llegó de Grecia con sed de aprender, estudiaba escultura en la universidad, así la conocí. Me dijo que su padre era rico, y en ese caso pediré una copa más, y al instante volvió a hablar. Quiero vivir como la gente, hacer lo que hace la gente normal, dormir con gente normal como tú. Dimos vueltas por el supermercado, le dije a como que no puedes pagar, así para empezar. Parecía que se divertía, aunque no le hizo gracia a nadie más.
quieres vivir como la gente, estás segura de querer vivir como una persona común. Alquila un piso diminuto, también lo busca un trabajo, fuma algo si estás triste, olvida lo que serás como la gente, nunca lo harás como la gente normal, no querrás como la gente, porque no puedes ver el abismo ante ti. ¡Qué maravilla! Es súper diferente escuchar una canción en inglés al castellano. ¡Qué maravilla! Espero que la grabéis. Nos quedamos pendientes con eso desde aquí, desde WeGo. ¿Puedo hacer una confesión? Venga. Es cosa graciosa y está bien. Es que esta canción cuando me la mandó Vero en una grabación que nos mandamos para intercambiar ideas y eso. Y entonces lo escuché y fíjate, había escuchado esta canción muchas veces, pero de pronto lo escuché. Lo que me mandó ella, dije, anda, está, joder, qué canción más chula. Hasta que no pasaron tiempo, 2 meses o así, no supe que era realmente la versión de Pulp. Y entonces pues, hicimos una versión muy llevada muy al rollo country, que al principio era una idea hacerla muy country, muy así rollo americana, y al final pues salió un poco más rollo así, Mumford & Sons, o algo así como más folky ahí, más salvaje, ¿no? Y bueno, pues está guay, me parece que ha quedado una versión muy personal, por eso aunque era una versión, me apetecía pues mostrarlo un poco a la gente. Sí, pero al final realmente yo la había propuesto una vez que hicimos lo típico, vamos a hacer una versión, lista de versiones, sí. Y todos pusimos nuestras opciones, ¿no? Y al final yo esta opción la había propuesto, al final aquello quedó en nada y luego esta canción volvió, o sea, yo seguí intentándolo, ¿no? Se la pasé así como a ver si... Y al final colo de aquella manera, porque cuando la puse así dijeron, ah, pues está igual, alguien la abría y diría, es todo, ¿dónde va? Yo ya lo hice porque tenía un poco la letra, al final no es literal, o sea, es un poco adaptación, cuenta un poco lo mismo, pero hay cosas como que están adaptadas, ¿no? Para que suenen un poco más bonitas, por así decir, en castellano, entonces, bueno, pues... ¡Qué maravilla! La historia. Pues antes de que cerremos este pequeño WeGo Live, como sabéis, mucha gente que nos escucha o que está detrás de las cámaras ahora mismo viendo, es gente que está empezando, gente emergente, gente que todavía no tiene definida su banda. Un pequeño consejo de todo el aprendizaje como banda que lleváis que podáis darle a esa gente que todavía no ha dado ese paso en la música. Pues yo creo que siempre, pero es algo que nos aplicamos nosotros mismos y que siempre lo decimos, que es disfrutar del camino, ¿no? Siempre. Y ese es el tema, o sea, siempre disfrutar del camino. Aquí más jóvenes o menos jóvenes... Al final, cada concierto, sacar una canción, disfrutarla con los amigos y con los compañeros de grupo en el local, disfrutar del camino. Lo que venga, vendrá, pero si no disfrutas del camino, mal comienzo. Entonces, a la gente, todo el mundo, le animo a eso, que disfrute de la música y en cada fase que estés, que no pienses más allá, no mires a día a día, ¿no? Sí, y también rodearte de gente que también pues sienta esa misma pasión, ¿no? Al final, bueno, haces como... El grupo hace como más fuerza, ¿no? Al final no te sientes tan solo en un momento dado, ¿no? De hacer las cosas y es como que esa compañía pues te ayuda a coger impulso y eso es muy bonito, ¿no? El compartirlo. Y nada, y tenemos una canción que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Cuando dejas un poco de hacer las cosas y cuando igual miras atrás y
desde un punto de vista así un poco, al final diciendo, rompo con todo y voy hacia adelante, que se llama Paracaídas, esta no la, no, bueno, no la vamos a tocar aquí, pero bueno, está en el disco Bestias y Fantasmas, entonces también les animaría a escuchar esa canción porque igual se sienten así un poco bien identificados con algo. Bueno, pues aparte que podamos disfrutar el disco en plataformas digitales, vamos con ese último tema de despedida de este WW Live, que no de vosotros, sí, que no. Esperamos veros pronto en directo con la banda al completo, todo ese engranaje de músicos. Os agradecemos un montón que hayáis decidido pasar por el sofá de WW Live y nada, contarnos con qué vais a cerrar este pequeño concierto. Pues vamos a cerrar con la canción que da título al disco, que se llama Bestias y Fantasmas, y es el tema que personalmente a mí me gusta más. Entonces, bueno, pues aunque sea por eso, pues vamos a ver. Estoy tan mal acostumbrada a no darte ya nunca nada. Estoy tan mal acostumbrada que podrías morir a mi lado. Estoy tan mal acostumbrada a no quedarme callada. Y basta ya de hacernos daño, vámonos de aquí. Basta ya de hacernos daño, déjanos vivir. Estoy tan mal acostumbrada a mirar hacia otro lado. Estoy tan mal acostumbrada a ver normal lo habitual. Estoy tan mal acostumbrada a no quedarme callada. Y basta ya de hacernos daño, vámonos de aquí. Basta ya de hacernos daño, déjanos vivir. Fuimos a parar a la puerta del laberinto y una vez allí el recorrido era distinto. Bestias y fantasmas nos vienen a comentar y a decirnos que de aquí no podremos salir. No podremos salir. No podremos salir. Podemos salir, no podremos salir. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos, por vernos y nada, nos gustaría que es un placer y que nos sigáis por las redes en Spotify, Instagram y bueno, Travesía Marte, Verónica, muchas Rafa, gracias. Un beso para todos. Travesía Marte, seguimos en las redes y hemos disfrutado mucho de estar aquí. Gracias, de verdad.